¿Qué tal? Muy buen día tengan todos ustedes. Los saludamos desde la señal del 1180 de Amplitud Modulada. Muchas gracias por sintonizarnos a través del 1180 de AM. Estamos también en mixlr.com/radiowaps. Asimismo, estamos en Comunicación Radio Waps. Gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, vamos iniciando nuestra charla. Fíjense que en esta mañanita les saluda Yasmín Rodríguez, Juan Quintana en los controles. Y fíjense, hoy tenemos varias conmemoraciones, ¿no? Y bueno, una de ellas es platicarles que hoy es el Día Mundial del Ahorro de Energía. Y bueno, aquí tenemos a la experta, a la doctora Jacqueline Valenzuela, para que nos platique los pormenores de qué es lo que se hace en este día, por qué este día, ¿no? Y sobre todo también otro tema también súper importante, que es, ¿qué creen? El cambio climático. También hay un tema que la doctora nos va a platicar y que creo en esta mañana pues hay tantos detalles para platicar sobre el cambio climático que, miren, es experta, la doctora Jacqueline nos va a dejar algunos detalles y sobre todo tareas, ¿no? Qué mejor que ella que aquí está con nosotros. También, bueno, vamos a platicar un poquito sobre participación ciudadana y para ello vamos a enlazarnos con César Alejandro Covarrubias. Él, les platico, él trabaja en el INE y, bueno, es vocal de la Organización Electoral de la Junta Distrital Ejecutiva 01. Y, bueno, fíjense, no podíamos dejar pasar esta mañana para platicar sobre una guerrera que ha vencido el cáncer de mama y, bueno, nos va a platicar, pues, lo que ella ha vivido y, sobre todo, en esta etapa de su vida, ¿no? Cómo la está sobrellevando. Y, bueno, aquí vamos a tener de presencia virtual también a Chuyita Preciado Morales. Nos va a platicar un poquito sobre su temática. Y, bueno, esto y más va a tener esta mañanita en Agenda 1180 AM. Y vámonos con la doctora. Doctora Jacqueline Valenzuela, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Como a cada miércoles quincenal. Cada quincena, muy bien, doctora. Cada quincena, mucha información, ¿no? Sí, sí, hemos estado demasiado asertivas en esta agenda 1180. Sin querer, ¿no? Son los días conmemorativos, cada vez que estamos en miércoles hay un día conmemorativo, pues lo cual es bueno porque literal le estamos haciendo honor al nombre del programa Agenda. Casualmente. Y bueno, doctora, el día de hoy, ¿qué nos trae? Bueno, hoy vamos a hablar de el Día Mundial del Ahorro de Energía. Este Día Mundial pues se estableció para estarlo conmemorando a partir del 2012, sobre todo para visibilizar la importancia de este, que es uno de los recursos en el que tenemos disponibilidad en el planeta, pero pues que últimamente ha estado teniendo estos efectos de acelerados en otros procesos. Entonces, bueno, es importante visibilizar las consecuencias de estar usando electricidad, sobre todo. Esto viene enfocado a la parte de la electricidad principalmente, y cuáles son los potenciales beneficios. Entonces, desde el 2013, el Fideicomiso del Ahorro de Energía Eléctrica, FIDE, que es parte de la Comisión Federal de Electricidad, mide estos ahorros a través de este programa. Entonces, ha habido beneficios de estos ahorros ambientales, beneficios económicos y también beneficios energéticos. Entonces, digamos que gana el planeta con menos emisiones contaminantes cuando usamos menos electricidad. Gana también la población, hay un beneficio social en la facturación. Desde el 2012. Y hay también beneficios energéticos, es decir, tenemos menos presión en nuestros sistemas de generación de electricidad. Entonces, pues se habla de un beneficio ambiental de más de 4.067 millones de toneladas de CO2, de emisiones evitadas por estos ahorros, desde 2013 a 2018, estas son cifras de México. También se habla de 1.599.000 millones de pesos que no se gastaron en facturaciones por este ahorro, y también unos beneficios energéticos de 8.175 gigawatts, de energía que no se consumió. Entonces, si nos damos cuenta, es un día que se representa
importante en estadísticas a nivel nacional. También a nivel internacional estamos hablando de que al tener prácticas de ahorro energético se estarían ahorrando hasta el 60%, evitando hasta el 60% de emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces son cifras muy importantes que tienen mucho que ver con la cultura y con los hábitos cotidianos. A veces esa es la parte que no nos gusta tanto, que cómo nosotros podemos estar influyendo en esto, y preferimos a veces estar situados en los procesos industriales, pero este día es precisamente para hacer conciencia individual, para que todos pensemos de qué manera estamos utilizando la energía, sobre todo la electricidad en nuestras casas, y se basa mucho en dar consejos, más que dar estadísticas, dar consejos a la población para fomentar este ahorro en electricidad. Sí, y es importante no recalcar que esta parte de poder concientizarnos como personas que estamos ahorita en este momento en nuestras casas, ¿no? Todo lo que estamos realizando, estamos tratando de buscar, pues, sobre todo, no gastar tanta energía eléctrica. Yo creo que esa es una de las actividades que más hacemos en nuestra casa, ¿no? Estamos rodeados de realizar actividades que utilizamos, pues, ahora sí que nuestra energía eléctrica. ¿Cómo tratar desde casa en esta pandemia de poder ahorrar, ¿no?, esta energía eléctrica? No sé si me escuchas, creo que nos paralizamos. Los perdí por un momento y ya regresaron. Ya regresamos, ya no sé quién se fue, también te platicábamos, ¿no?, antes de entrar a controles, que tenemos fallitas. Rápidamente, ¿cómo hacer desde casa en estos momentos de pandemia que utilizamos tanta energía eléctrica? ¿Cómo hacer este ahorro, ¿no? Porque, pues, si bien estamos rodeados de todo lo que está en la casa, de poder utilizar electricidad, abanicos, aire acondicionado, televisión, pantallas, o sea, es muchísimo. ¿Cómo desde casa tratar de buscar y sensibilizarnos y concientizarnos sobre este tema de ahorro también de energía como personas que estamos en casa? ¿Sí me escucha? Sí, esa parte es bien importante. Está la parte macro, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros ayudar a fomentar el ahorro energético? Y está la parte micro, que está como esta parte de acciones individuales conectada. Entonces, en lo que se refiere a la parte micro y lo que podemos hacer, hay diferentes recomendaciones. La Comisión Federal de Electricidad recomienda, por ejemplo, que revises tu instalación eléctrica. Ese es un gasto que casi nadie hace porque lo vemos como gasto. Nos quejamos a veces de altas facturaciones y no nos ponemos a pensar que a veces una inspección técnica nos vamos a gastar desde 300 a 800 pesos, tal vez, depende quién la haga, pero vamos a poder detectar fugas que no son perceptibles, pero que sí se están manifestando en nuestra facturación. Esa es una muy puntual, pero hay algunas que son prácticas, que dependen de nuestros hábitos cotidianos y que también dependen de la infraestructura y la arquitectura de las que estamos rodeados. Estamos hablando, por ejemplo, de utilizar vegetación a nuestro favor. Los árboles y las plantas dan sombra y a veces lo que hacemos es todo lo contrario, quitar el único árbol que queda en nuestra casa y pavimentar la banqueta porque nos molesta la tierra. Entonces, esas son prácticas que están contrarias a la eficiencia energética. Entre más cemento, estamos beneficiando islas de calor, y esas islas de calor muchas veces están en nuestros vecindarios. Entonces, hablar de regresar a la vegetación es bien importante por temas bioclimáticos, pero también por temas de ahorro de energía. Nosotros, pues, como asociación siempre hablamos de que en lugar de estar pensando en inversiones tal vez de aparatos más eficientes, podemos estar pensando en construir pequeñas techumbres en nuestras ventanas, y eso ayuda a que tengamos una mejor temperatura y el aire acondicionado funcione más eficientemente. Claro, si hay un tema con los aparatos, hay una recomendación con los equipos. Los aires acondicionados de más de 10 años
deben de ser sustituidos. ¿Por qué? Porque los aparatos también tienen un periodo de vida útil. Entonces, eso es también por la parte de aparatos, pero ahorita que estamos en este confinamiento y que tenemos que tener batería para todas nuestras comunicaciones, es un tema lo que llamamos vampiros energéticos. ¿Cuáles son estos vampiros energéticos? Son todos estos aparatos que están conectados y que están haciendo un consumo pasivo aunque no estén prendidos. El hecho de que estén conectados, están prendidos, y esto nos lleva al primer imaginario del cargador del celular, todo el tiempo disponible para que yo ponga mi celular y está ahí, realmente no está cargando. Lo mismo pasa con el de la computadora y todos los aparatos de comunicación que ahora necesitamos, también las tablets. Entonces, todo eso se está reflejando en una intensificación del consumo doméstico. El consumo doméstico representa solo el 37% del total del consumo tarifario aquí en Baja California Sur, pero ¿cuál ha sido la constante? Las personas están percibiendo mayores facturaciones, porque el hecho de estar en nuestra casa, estamos intensificando el consumo. Entonces, sí es importante que ahora que estamos en casa, vigilemos y que realmente usemos los aparatos cuando tienen una función activa. Es decir, voy a cargar mi computadora, ya se cargó la batería, la desconecto y desconecto el cargador. También tener la conciencia de que los aparatos que más consumen electricidad son los que calientan. Entonces, hay mucho estos prejuicios de que los ambientalistas no planchamos. No es sea un tema hippie, es porque es un tema simbólico de que hay aparatos que no necesitan ser usados, como las planchas y las secadoras. ¿Por qué? Porque estamos conscientes del intensivo consumo energético de estos aparatos. Y va también desde las cafeteras. Hacíamos también un recuento de todas las cafeteras que hay en edificios públicos y que son consumos pasivos, porque nos gusta tener el café ahí semicaliente. También ahí hay un tema de salud. Muchas personas no saben que después de 2 horas de preparado el café no es recomendable consumirlo por un tema de acidificación y otros temas que vienen con el tema de salud. Entonces, en conclusión, nos conviene ahorrar electricidad por cuestiones del planeta, que al final si hay un equilibrio en el planeta de salud para nosotros, también por cuestiones de salud financiera, si así lo queremos ver. Y por último, también si vemos como sistema macro, sobre todo aquí en Baja California Sur, que tenemos un sistema aislado de generación de electricidad, también nos ayuda para que seamos unos usuarios más conscientes y por todos lados estemos atacando los cortes en el suministro que no nos tocaron este 2020 por cuestiones de COVID, que ya lo platicamos en otras ocasiones, pero que al final siempre están latentes al ser un sistema aislado, que el consumo sea tanto que ponga en difícil situación a la generación de electricidad. Entonces, bueno, esos son consejos sencillos, prácticos. También el utilizar la iluminación natural. Esa también es una alternativa. Ahorita que ya, por fin, las altas temperaturas parece que van de salida, pero solo nos asustan. Entonces, sí, nos dan un día bueno, otra vez el calorón y entonces el aire acondicionado. Y tener, pensar esto, no tengo el aire acondicionado, aprovecho la luz natural y así me ahorro el estar prendiendo y apagando focos. También pues los programas de sustituciones de focos ya tienen más de 10 años. Primero se recomendaban los focos incandescentes, llamados focos ahorradores, que después las investigaciones mostraron que no se tiene un programa de destino final de estos focos y también contaminan. Entonces, nosotros recomendamos preferentemente LED, son eficientes y el destino y la disposición final, pues tiene menos impacto y menos huella en el planeta. Entonces, pues son estos sencillos consejos que sí todos pudiéramos llevar a cabo. Claro, y pensando no solamente en que nos quedaría un beneficio a nosotros mismos, ¿no? Individualmente y para esas futuras generaciones. La idea es concientizar, sensibilizarnos sobre
la importancia de ahorrar energía. Si bien la doctora nos platica brevemente sobre algunas alternativas que podemos realizar, ¿no? En ese momento que estamos en casa, bueno, parece complicado el tema, pero creo que tomemos en cuenta qué detalles sí y qué detalles no, sobre todo al momento de comprar tales aparatos. En este caso, lo último que nos queda la doctora platicando es sobre los focos, ¿no? La importancia que tal vez en este momento tenemos todos los focos de la casa prendidos, ¿no? Porque pues es de mañana y apenas empezamos nuestro día. El aire acondicionado, que si bien nuestra zona lo requiere, ¿no? Pero pues obviamente podemos tratar de hacer algunas... ahora sí que simplificaciones en nuestro hogar, ¿no? Para poder mejorar este logro, ¿no? Porque si bien esta agenda 2030, ¿no? Que próximamente ya estamos en 2020, hace 2 semanas la doctora ya estaba muy preocupada, pues nos queda, parece mucho, pero es muy corto el tiempo para poder ponernos de acuerdo todas, todos, ¿no? Sí, además hay otra cosa en esta parte que decimos de los hábitos y de los cambios que sí podemos hacer, es que no estamos diciendo que los aparatos no se usen. Esa parte es bien importante. Estamos diciendo que se usen eficientemente. Estamos diciendo que si estamos a 40 grados aquí en La Paz, una temperatura típica desde que yo vivo aquí, o sea, 42 hasta 45 grados en el verano, no uses el aire acondicionado a 18, porque es demasiada la diferencia entre 45 grados afuera y en tu casa a 18 grados. Entonces, hay temperaturas recomendadas, hay estándares, hay normas de eficiencia energética. A eso nos referimos. Usa todo, pero usa con esta conciencia y con estas prácticas de eficiencia energética. Esa es la parte importante y va a haber un impacto positivo en el planeta. Que eso nos lleva a nuestro segundo tema, que hoy se nos juntó la parte del Día Internacional contra el Cambio Climático, que está relacionado con lo que estamos hablando. ¿Por qué está relacionado? Porque las principales emisiones de gases de efecto invernadero, en particular el CO2, el dióxido de carbono, está relacionado con la generación de electricidad y con el uso de la energía. ¿En qué parte? ¿Cómo se relaciona? Estas emisiones que están favoreciendo que el planeta tenga este efecto intensificado de calentamiento, es decir, como si una capa de invernadero lo estuviera cubriendo, se debe principalmente a las emisiones de los automóviles, que también entran en la categoría de energía. Las principales emisiones en el mundo son por movilidad, y la otra es por la parte de procesos industriales, en donde entra la generación de electricidad. Entonces, estamos hablando que si nosotros realizamos acciones de mitigación en esta parte de la generación de electricidad y sobre todo del uso consciente de la generación de electricidad, podremos estar disminuyendo estas emisiones que están provocando este efecto invernadero intensificado en el planeta. Entonces, una cosa va con la otra. En la Agenda 2030 de los ODS, el objetivo 7 es la energía, pero por otro lado el objetivo 13 es la acción por el clima, donde entra toda esta gama. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque en 2030 ya tenemos nuestra fecha límite, a 2050 ya estamos viendo cuáles van a ser y cómo empiezan a manifestarse los impactos reales de no haber realizado estos cambios. Y pues bueno, de los objetivos están los NDC, las contribuciones nacionales, que está México incluida, en donde tenemos que disminuir las emisiones en el sector de energía una gran parte. Entonces, si te fijas, para hablar de cambio climático es imposible saltarnos el tema de energía, solamente que abrimos este paraguas en la parte de electricidad, procesos industriales y fuentes fijas, y también estamos incluyendo las fuentes móviles. Pero sí es importante que en general hagamos una reflexión de todos los procesos de energía que están en nuestra vida. A veces hablamos de energía y pensamos, ah, la electricidad, ah, es el gas, creo que es el carbón. ¿Por qué? Porque ahora sabemos los tres principales combustibles para generar electricidad y usados en procesos industriales es el carbón, el gas natural y los derivados del petróleo, como es aquí el combustóleo. Entonces, ahora que sabemos eso, es importante que veamos qué de nuestras actividades nosotros
podemos disminuir y en donde se usan estos combustibles, pero también es importante, y siempre lo decimos, involucrarse en la política pública. O sea, si bien por un lado impulsamos acciones individuales, estamos en un problema macro. Por eso menciono los compromisos nacionales que adquirió México, porque al final tenemos que comprometernos, tenemos que ser vigilantes de que todas estas políticas públicas se estén llevando a cabo para la disminución de emisiones. Y a quien yo afortunadamente veo demasiado activos es a las generaciones más jóvenes, y esa parte es de aplaudirse. En cuestiones de cambio climático lo entienden súper bien, se involucran en política pública. Bueno, tenemos este movimiento emblemático de Greta Thunberg, de los viernes, los strikes por el clima, cada viernes, y que ahora ya se ha hecho un movimiento global. Sí, fíjate que también pensaba qué hacer, quiénes están trabajando sobre ese tema, y efectivamente hay una comunidad, ¿no? que es la de los jóvenes, que están entrando muy fuerte en hacer un cambio, ¿no? Si bien no se puede muchas cosas físicamente, tratarlo de hacer virtualmente, sobre todo aquí en La Paz también, ya estamos viendo, hay chicos y chicas preocupados por armar este tema de los ODS, qué hacer como un joven, ¿no? ¿Qué pláticas podemos conseguir? Están mostrando algunas actividades que están realizando a través de sus casas o entre ellos mismos se juntan para poder realizar tales temas, ¿no? Entonces yo creo que esa participación juvenil no es, pues hay que aprovecharlo. Sí, y además pensar, por ejemplo, cosas que estamos trabajando con los jóvenes que se van involucrando en el medio ambiente. Sí, por un lado es el sector de energía por las emisiones, pero también cuando pensamos en cambio climático, de los temas medulares es el agua y los alimentos. Entonces, de las últimas investigaciones de cambio climático están centradas en esta triada: energía, agua, alimentación. Y creo que ese es un muy buen consejo para llevar una agenda local que se centre en estos tres, porque tenemos uso excesivo de fósiles en el sector de energía, pero por otro lado tenemos estrés hídrico, pero por otro lado tenemos la necesidad de alimentación. Entonces, a veces nos confundimos porque no tenemos la información al acceso de cómo esta triada interactúa. Por ejemplo, en la parte del agua, el sector agrícola es el que se lleva más del 50% del agua disponible en generación de alimentos y cultivos, y que es una gran cantidad. Pero por otro lado, la parte de la industria usa solo el 5% del agua, pero al momento de desecharla genera una gran contaminación del agua disponible. Entonces, si te fijas, o sea, sí, la agricultura usa mucho, es intensiva y es para generar alimentos. Pero por otro lado, la pequeña porción que usa la industria por malos manejos, lo que hace es que se contaminen litros y litros y litros de agua disponible. Entonces, ¿dónde concentran las políticas públicas? En regular a la industria para que, aunque use poca, sus desechos no estén contaminando el agua de todas y de todos, o en los procesos de generación de alimentos. Es un tema complejo, pero ahorita justo la discusión sobre cambio climático está haciendo esta reflexión en esta triada, la cual me parece muy asertiva. Y pues bueno, un comercial ahí, toda esta semana se está llevando a cabo un Congreso Internacional de Cambio Climático, está disponible a través del fanpage del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, y creo que pues en este están dando datos de actualidad, datos de México, y pues es importante que nos involucremos para tener estas cifras a la mano y podamos conocerlas. Claro, pues bienvenido a tu gol, y de verdad sí, tratemos de comunicarnos, ¿no? De buscar esas alternativas y sobre todo mantenernos informados para poder sensibilizarnos y concientizarnos sobre ese tema que es el cambio climático. Si bien son 17 objetivos, ¿no?
tratemos de cumplir algunos o uno, pero la idea es de que nos involucremos como actor social, actriz social, pero en este caso yo creo que sí, esa parte es fundamental, ¿no? La participación de todos, y qué buena, y qué bien en ese momento platicando sobre los jóvenes. A mí la verdad me viene muy ad hoc que nuestros jóvenes universitarios, ¿no? Pues obviamente hablo de lo que pasa en la Universidad Autónoma de Baja California Sur, se están gestando ese tipo de movimientos y sobre todo de aprendizaje y enseñanza que ellos están dejándonos, y bueno, que ellos también nos están aprovechando. ¿Algo más, doctora, que nos quiera comentar? Pues ya cierro con esto, ahora sí que yo siempre me voy como hilo, pero bueno, abarcamos los dos temas. Entonces, pues solamente invitar a la audiencia a, en este día en particular, reflexionar todo lo que aquí se platicó y fomentar las acciones individuales. Pues agradecemos la presencia virtual de la doctora Jacqueline Valenzuela para platicarnos un poquito sobre, fíjese, el Día Mundial del Ahorro de Energía, Día Internacional contra el Cambio Climático, que si bien es una reflexión, como dice ella, para todas y todos nosotros. Hasta luego, doctora, me da muchísimo gusto estar con usted y en 15 días, pues que nos traiga un tema, ¿no?, de novedad, un tema que el cual pues nos haga pensar qué estamos haciendo desde nuestros hogares. Excelente, muchas gracias, buen día a ti, muy amable. Y bueno, aquí platicando un poquito de todo, ¿no? Ella nos deja un buen de tareas y pues comentando, ¿no?, esta parte de cómo aprovechar estos temas, cómo tratar también de involucrarnos, ¿no? Sobre todo esa parte fundamental que a veces no nos damos espacio, y bueno, esa es como una parte de llamado, una reflexión para pensar, si bien no nos podemos unir, cómo hacer que las cosas funcionen un poco mejor para nuestro mundo en el cual estamos habitando y la tarea que le estamos dejando a nuestras hijas, a nuestros hijos, al sobrino, a la sobrina y a la sociedad en general. Y bueno, antes de conectarnos con nuestro siguiente tema, que bueno, es participación ciudadana, participación que nos va a hacer llegar el compañero César Alejandro del INE para platicar un poquito sobre la participación ciudadana, esos antecedentes, el tema de observar observadores, capacitadores, bueno, aquí en un momentito más. Y bueno, antes de seguirle con nuestro tema, fíjese que les comento brevemente alguna de las efemérides de un día como hoy, 21 de octubre, pero ¿qué creen? Ahora nos vamos a los 70s, ¿no? 1971, en Suecia, Pablo Neruda recibe el Premio Nobel de Literatura, y una efeméride más. En 1982, en Suecia, Gabriel García Márquez recibe también, es ganador del Premio Nobel de Literatura. Dos genios, ¿no?, en la literatura, pues les platico este tema. Y bueno, otro de los temas que tenemos para esta mañanita es platicarles sobre que uno de los temas que está pasando a nivel internacional es que Alemania permitirá a servicios secretos acceso al WhatsApp. Esto, fíjense que, bueno, la Oficina Federal de Protección de la Constitución, que está allí en Alemania, el Servicio Federal de Inteligencia, el Servicio de Contrainteligencia, esta parte de las cuestiones militares, ¿no?, podrán leer los mensajes de WhatsApp. Y esto, falta una simple aprobación, pero dicen que ya van a empezar con todo para poder conocer un poquito más este acceso a WhatsApp. Otro de los temas que se están platicando a nivel internacional es que más de 25 policías y soldados mueren en una emboscada de talibanes en Afganistán. En Venezuela, liberan a la periodista María Ramírez tras un interrogatorio sin abogado en el SEBI. Vamos con New York Times, dice que Trump mantiene cuenta bancaria en China y negocios con inversores chinos. Eso es lo que está dando de qué hablar y dándole la vuelta al mundo. También Unión Europea cierra importante acuerdo sobre reforma de política agrícola común. Buscan a padres de 545 niños migrantes separados en Estados Unidos. Estados Unidos niega libertad bajo fianza a exministro mexicano acusado de narcotráfico. La sonda OSIRIS-REx entra en contacto con el asteroide Bennu. Eso es un poquito de lo que está pasando alrededor del mundo. No sé si ya Juanito nos pueda conectar a la llamada. Bien, recuerden que estamos a través de la señal del 1180 de amplitud modulada. Estamos en Facebook Comunicación Radio WAPS y mixlr.com/radio WAPS. Y vámonos a una pequeña llamada con el licenciado César Alejandro Covarrubias Camacho. Él es vocal de la Organización Electoral de la Junta Distrital Ejecutiva 01. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, Yasmin. Muy buenos días, auditorio.
Gracias, gracias por tomar la llamada y bueno, sobre todo para platicar un poquito esta mañana sobre el tema de participación ciudadana. Así es. Bien, pues cuando quisiera comentarles de inicio, cuando uno piensa en el INE, lo primero que se viene a la mente quizás sea la credencial del elector. Sí. Y así es, dentro de los fines del instituto pues está integrar este registro federal de electores. Pero pues también hay otras tareas que desarrollamos y dentro de ellas está la contribución al desarrollo de la vida democrática, y justamente de eso me gustaría platicarles el día de hoy. Claro, adelante compañero, listo. Bien, pues como les comentaba, además de la generación de la credencial de elector, también tenemos dentro de nuestros fines el garantizar la celebración periódica y pacífica de elecciones, de manera que podamos renovar los poderes legislativo y ejecutivo. Además, también está el preservar el fortalecimiento del régimen de partidos, que nos permite tener una democracia como tal, velar por la autenticidad y la efectividad del voto, llevar a cabo la promoción del voto y coadyuvar a esta difusión de la cultura democrática con los otros institutos electorales. Y además una tarea por ahí que nos agregaron en 2008 que tiene que ver con la administración del tiempo de radio y televisión para los partidos políticos en periodo de elecciones, ¿no? Todas estas atribuciones que tiene el instituto pues se orientan a contribuir al desarrollo de la vida democrática. Y pues justamente me gustaría empezar por este tema, la democracia. Pues no es otra cosa más que la forma de gobierno en la que el poder político es ejercido por las y los ciudadanos. Y esta doctrina política, según la cual la soberanía reside en el pueblo y que se ejerce de manera directa o por medio de representantes. En este sentido, pues identificamos dos posibilidades de ejercer nuestra democracia de manera directa, que es a través de referéndums, de consultas populares, tan de moda, de la revocación del mandato que recientemente fue incluida en la legislación. Hay otros mecanismos como el presupuesto participativo que ya son una práctica efectiva en algunos lugares como en la Ciudad de México. Y nosotros lo vemos también aquí en nuestra propia entidad. Tenemos en la ley de participación ciudadana las asambleas vecinales también como una parte o una forma de ejercer nuestra democracia de manera directa. Y la otra forma de ejercer esta soberanía es a través de la democracia representativa. Me refiero a la que se ejerce a través de representantes surgidos de elecciones libres y periódicas, es decir, a la autoridad que nosotros le damos a quienes gobiernan, a los titulares del poder ejecutivo, presidentes municipales, gobernadores, y al presidente de la República y a los mismos legisladores que llevan nuestra voz al Congreso de la Unión para diseñar las leyes o modificarlas de acuerdo a los intereses que ellos consideran provienen de la ciudadanía. ¿Y cómo andamos en ese sentido del nivel de participación que tenemos en esta democracia representativa? Pues el instituto, dentro de las tareas que el propio reglamento de elecciones nos confiere, está la de realizar estudios sobre la documentación electoral que se utiliza en el proceso electoral. Es decir, en las elecciones utilizamos una lista nominal que se va marcando con las y los ciudadanos que acuden a votar. Y esto nos ayuda a generar una serie de estadísticas que nos permiten medir el nivel de participación de la ciudadanía. Me gustaría compartir con el auditorio algunos datos del último estudio de 2018 de las elecciones federales. Okay, sí, pues adelante. Tenemos el nivel de participación está en 63.1.4% aproximadamente a nivel nacional. Para Baja California Sur tenemos un poco abajo, estamos un poco por debajo del promedio nacional, en un 57% más o menos. También este mismo estudio nos permite identificar en relación con el sexo cuál es el que más vota, y también hay datos muy significativos, como que casi el 60% de las mujeres que están inscritas en lista nominal y que pueden votar acuden a hacerlo. Y los hombres, en contraste, acude aproximadamente el 52.5%, es decir, hay menos hombres interesados en participar o en emitir su voto. También hacemos el análisis en este estudio, que es bastante complejo, y lo pueden encontrar igual en la página del INE,
pero por rango de edad también hacemos la clasificación de quiénes acuden a votar y quiénes tienen más interés por participar. Encontramos que a los 18 años, por el mismo entusiasmo de adquirir por primera vez la credencial de elector, tenemos un índice alto de participación, pero este disminuye de manera muy significativa de los 19 años a los 35 aproximadamente, que es donde pues los jóvenes muestran una mayor apatía conforme la ciudadanía. O sea que a los 18, va teniendo a los 18 más años, edad, entonces tienen mayor interés por participar, y vemos que en el rango de los 50 a 75 años está el grupo que más participa. Esto pues nos ha dado oportunidad a identificar algunos retos institucionales que principalmente pues tienen o vemos el mayor reto en la participación ciudadana, que tenemos que incentivarlo, y ha hecho que pues tengamos un esfuerzo constante para mantener el porcentaje de participación. Platicarles que en 2000 andábamos en el 64% de participación. En 2006 bajó el nivel de participación al 58%, para 2012 se recuperó con un 63%, que es más o menos el que tuvimos el proceso pasado. Y estos números pues pueden parecer cifras muy frías, pero también esto nos dice que cerca del 40% de los ciudadanos que pueden votar y a los que se les destina una boleta y que está preparada en su casilla, se les organiza se realizan todos los preparativos para que puedan acudir a emitir su voto. Cerca del 40% de la ciudadanía simplemente no tiene el interés, no presenta interés y no acude, ¿no? Este estudio también nos aportó pues esta parte de que el sector femenino es un grupo de población que tiene un mayor interés y que también, si lo vemos poblacionalmente, son más de la mitad de los electores. Entonces, esto también es muy importante porque pueden ser determinantes para el resultado de las elecciones. Identificamos justamente los grupos de atención en los jóvenes de entre 19 y 34 años que son este grupo que tiene menos interés y que tendríamos que empezar a incluir y a enterar sobre todo el impacto que tiene que ellos no participen, ¿no? Estamos hablando de que si ellos también decidieran o acudieran a votar y tuvieran algún común denominador que los orillara a votar por un candidato, marcarían la diferencia sin duda alguna. También esto pues nos lleva a preguntarnos cuáles son las causas que generan esta poca participación o esta apatía en la ciudadanía. Y vemos que existe una barrera entre gobernados y gobernantes que se genera justamente por esta falta de resultados que vienen del incumplimiento de las promesas de campaña y van mermando la credibilidad de los candidatos y de los institutos políticos, de los partidos políticos. También, además, las acciones que el gobierno está ejerciendo muchas veces no impactan directamente y de forma positiva la vida de los ciudadanos. Es decir, vemos a lo mejor muchas obras, pero ninguna de ellas nos tomaron parecer o nos incluyeron para ver si era la que queríamos o si están desarrollando la mancha urbana como nosotros deseamos. En fin, esta separación entre gobierno y gobernados es lo que ha generado la apatía y la baja participación. Y hay otro factor que considero pues fundamental, porque es incluso el motivo de que se haya creado el instituto, la desconfianza que existe todavía en los procesos electorales. Esta viene pues históricamente de fraudes como el 68, que generó la necesidad de crear instituciones, y en un inicio pues fue el IFE, que estaba todavía a cargo de la Secretaría de Gobernación, después se independiza, se hace independiente y ciudadano, que es con la inclusión de estos consejeros ciudadanos que conforman el Consejo General y que son pues nombrados periódicamente por las cámaras de diputados, ¿no? Esta desconfianza en los procesos electorales nos ha llevado a tener una serie de mecanismos ahora sí que garantizar que se eviten los fraudes electorales. Uno de los mecanismos que tiene el instituto y que la propia legislación lo maneja, tanto en la Constitución
Constitución como en la ley electoral, es la figura de las y los observadores electorales. ¿Y quiénes son estos observadores electorales? Pues son ciudadanos que están interesados en conocer el desarrollo de las actividades que se realizan tanto antes de la elección como durante las elecciones. Y a lo mejor podemos pensar que todos los ciudadanos podemos ir y votar y de esa manera participamos, pero también podemos ir un poquito más allá y enterarnos de cuáles son las acciones que se realizan para la preparación del proceso electoral, cuáles son los acuerdos que toma el instituto y los propios consejos para llevar a cabo las elecciones. Esto nos lo permite la legislación, solamente tenemos que cumplir con mínimos requisitos y nos abre las puertas también a una mayor cantidad de información y a algunos momentos en particular. Esos observadores electorales pues son ciudadanos mexicanos que están facultados por la ley para observar estos actos de preparación y el desarrollo del proceso electoral y los actos que ocurren en la jornada electoral dentro incluso de la casilla. Obviamente tienen que tener pleno goce de sus derechos civiles y políticos y manifestar esta intención de ser observadores electorales. Vemos en los procesos electorales que de repente empiezan a circular un montón de videos sobre algo que está ocurriendo en una casilla e incluso he visto impedimento por grabar dentro de la casilla, porque si bien todos tenemos acceso a ella, pues también el entorpecer las tareas de los funcionarios de casilla está impedido por ley. Entonces, para vida de poder estar observando y sin ninguna restricción, pues esto, salvo las que la propia ley mandata, pues está esta figura de observador electoral que si la aprovechamos bien nos permite a todos como ciudadanas y ciudadanos mexicanos enterarnos de primera mano, recibir información de calidad, comprobable, verificable, que esto también es muy importante ahorita con el tema de las redes sociales y las fake news, también nos da posibilidad de tener acceso a información verídica, ¿no? Y veraz. Entonces, parte del espacio tenía la intención de invitar a los ciudadanos a que participen, a que se acrediten como observadores electorales. Para esto solamente tienen que descargar un formato que estamos nosotros continuamente poniendo en nuestras redes sociales, asistir a un curso de capacitación que les permite conocer las atribuciones de todos, las funciones de todos y tener mayor claridad en la forma en la que se está trabajando antes y durante la elección en las casillas. Esta solicitud la presentan personalmente, puede ser en los consejos distritales, en la junta distrital o en los consejos locales. Y además ahora con motivo de la pandemia, el instituto ha desarrollado un portal para que sea a través de medios electrónicos el registro, donde a través de una liga que también está en la página del INEMX, ellos acceden, registran su información, llenan la solicitud, escanean los documentos que se les solicitan, que solamente es la credencial del elector, una fotografía y la propia solicitud donde firman la declaratoria de estar en posibilidad de fungir como observadores. Y de esta manera nosotros validamos, ya no hay contacto personal, es decir, no tiene que existir un riesgo de contagio y les permite a ellos ser acreditados como observadores electorales y pues ser partícipes de la elección, ¿no? También, además, ellos tienen la posibilidad de presentar un informe 30 días después de la jornada electoral donde plasman todas las áreas de oportunidad que detectaron y esta se le entregan al secretario ejecutivo del instituto para su análisis y justamente para identificar aquellos errores cometidos o aquellas situaciones que nos puedan ayudar a mejorar los procedimientos de las elecciones de manera continua, ¿no? Y pues también quisiera comentarles que además de la observación electoral, hay otras formas de participar. La primordial es que al momento de que salimos sorteados o insaculados para formar parte de las mesas directivas de casilla, aceptemos, podamos involucrarnos activamente de la organización del proceso electoral, que podamos ser los presidentes, los secretarios, los escrutadores que van a estar recibiendo los votos de sus vecinos. Y de esta manera también se le permite a la ciudadanía darse cuenta de cómo en realidad se organiza la elección
en todos los sentidos. Pueden ver todos los mecanismos de protección que tienen, desde el papel seguridad, desde la revisión de la credencial del lector, las listas nominales, cómo están conformadas, el procedimiento para la secrecía del voto, para garantizar que sea secreto, el procedimiento incluso después para el momento del escrutinio. Se dan cuenta de, en realidad, del nivel de vigilancia también que hay de los partidos políticos y la poca posibilidad que hay de una manipulación de las elecciones como tal a través ahí en la casilla, en la votación, ¿no? Entonces, también es importante decirle a las y los ciudadanos que tenemos esta posibilidad en México de que tenemos un sistema político democrático que está en manos de los ciudadanos y que hay que aprovecharla, hay que participar en el momento en que sean notificados de que fueron insaculados, insaculadas en su caso, pues acercarnos, permitirle al CAE que nos capacite, que nos comente todo lo que tiene que comentarnos. También en este sentido, para este proceso electoral se están tomando medidas estrictas de higiene para evitar cualquier contagio. Viene también un esquema de capacitación virtual, viene la sanitización antes y después de la jornada electoral. En fin, se toman muchas medidas para garantizar un entorno seguro tanto para quien participa en la casilla como para el elector, ¿no? Y además de esto, si hay alguien que no tiene ahorita un trabajo y se quisiera incorporar a las filas del Instituto Nacional Electoral para ser supervisor electoral o capacitador asistente electoral, también es el momento. Tenemos abierta la convocatoria y puede encontrar la información en la página INE.mx para poder hacer su registro en línea e integrarse a este equipo de trabajo que organiza las elecciones. Coordinación con el personal que estamos de plan. Pues me parece muy muy certera, muy buena la información que nos platica esta mañanita. Este tema es muy amplio, ¿no? Y la verdad aquí el licenciado César pues nos trató, ¿no? De resumir todo. Si bien tenemos un problema de conectividad de repente hay y no escuchar esa parte, como de repente quedan algunas dudas, pero sobre todo que nos haya platicado brevemente sobre este tema de participación ciudadana, perdón, qué es lo que está pasando en el INE, cómo se puede uno incorporar, qué ha pasado. Y fíjate, un dato importante de lo que comentó fue las estadísticas o ese planteamiento que ustedes tienen, ¿no? ¿Quiénes votan? Las edades que más frecuente votan, ¿no? 18 años es una clave, ¿no? Y ver cómo después de que 19 años hasta que 30 y tantos años, ¿no? Ya dejamos de votar, ¿no? Y luego otra vez de 50, 70, este sector vuelve con muchas ganas para poder estar votando. A mí me parece interesante esta información y que nos deja de tarea, ¿no? A todos los ciudadanos y ciudadanas en este tema, ¿no? ¿Qué estamos haciendo para poder mejorar? Pues para que uno pueda participar en las votaciones que se presenten en su estado o país. Así es. Pues por último quisiera comentarles que nos pueden encontrar en Facebook, en Twitter, en la página del INE. En Facebook estamos como INE espacio JDE01 espacio BCS, en Twitter estamos como INE01 BCS. Nos pueden llamar a la oficina también, que es el 612-125-3931, nuestro teléfono. O contactarme directamente a través de mi correo electrónico cesar.covarrubias@ine.mx. Reiterarles, ¿no? Si tenemos esta desconfianza en cómo se organizan las elecciones o qué posibilidades hay de que se haga tranza, de que se haga fraude, de que existan todas estas irregularidades, participemos, no digamos que no cuando nos vayan a visitar, y si tienen interés en observar de manera cercana el proceso electoral, pues pueden registrarse como observador o como observador electoral y ser parte del proceso de una manera más completa, ¿no? Esa es la invitación que queremos hacer. Okay. Pues muchísimas gracias, le agradecemos su presencia virtual. Estamos hablando con el vocal de Organización Electoral de la Junta Distrital Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral. Estamos hablando con César Alejandro Covarrubias Camacho. Muchísimas gracias y bueno, aquí nos deja mucha tarea, ¿no? Esta mañanita muchas tareas. Y bueno, gracias también por sintonizarnos a través del 1180 de Amplitud Modulada. Gracias por estar al pendiente también de la transmisión en mixlr.com/radiowaps. Y bueno, ya fíjense que ya casi finalizamos, pero tenemos una última entrevista para platicar con una guerrera. Fíjense que a mí me da mucho gusto
de tener, aquí de repente tenemos un problemita técnico, pero el detalle es de platicar con una guerrera. Fíjense que ella se llama Chuyita María de Jesús Preciado, quien nos va a, pues la idea de invitarla esa mañanita es para que nos platique como testimonio, ¿no? A lo que ella ha vencido, cómo se ha fortalecido, y bueno, ver la forma de que ella nos platique esa mañana sobre su lucha contra el cáncer de mama, ¿no? Entonces ahorita, en unos instantes más, Juan Quintana nos va a hacer el favor de conectarse con ella para poder tenerla, ¿no? Pero su presencia virtual, y nos platique un poquito de todas estas temáticas, ¿no? Para que no pasemos de largo, y sobre todo concientizarnos, que es la idea principal, ¿no? Aquí tratamos de estar platicándoles de todos los temas posibles, y bueno, la verdad es de que nos complace, ¿no? En esta mañana poder contactarla, ¿no? Y aquí tenemos un problema técnico. Toda la mañana he estado así, ¿no? Pero aquí tratamos de resolver algunos detallitos. Entonces, bueno, aquí, pues para platicarles antes de entrar con ella y esperemos si podamos tener este enlace, les platico brevemente algunas de las notas que están pasando también a nivel global y nacional, y les digo que Estados Unidos golpea a Google con demanda antimonopolio más grande en décadas. Esto, bueno, fíjense, ha sido una discusión en Estados Unidos sobre que el Departamento de Justicia de Estados Unidos y 11 estados presentan una demanda antimonopolio contra Google. Y bueno, esto pues para platicar un poquito que todo el camino que han recorrido Google, y bueno, que no siga este monopolio, ¿no? Pues aquí ustedes pueden observar en diferentes medios sobre esta noticia. Y vámonos directamente ya, aquí está Chuyita. Hola, buenos días. Hola, Chuyita. Hola, bueno. Hola. Aquí ya te estamos otra vez reconectando. ¿Me escuchas? Claro que sí te escucho, Yasmín. Buenos días. Ok, buenos días. Hola, bueno, brevemente aquí ya di tu antecedente, Chuyita. Platícanos, pues, en la etapa que te encuentras, cómo te sientes al haber vencido el cáncer de mama. Pues platicaba yo que eres una guerrera, ¿no? Quien nos puede platicar esos pormenores, qué es de tu vida ahora, pues, en esta nueva etapa. Y ya hace algunos años, ¿no? Que ya pasó esto. Sí, buenos días, Yasmín. Muchas gracias por tu invitación nuevamente. Pues mira, sí, estamos a 13 años, 8 meses, ¿verdad? De haber sido yo intervenida quirúrgicamente, pues con altas y bajas. Tú sabes que este proceso de enfermedad, pues nos da, a veces de repente nos da nuestros sustitos, ¿verdad? En que nos emocionalmente, hormonalmente, tenemos muchos cambios ya como mujeres adultas, pero pues muy agradecida, la verdad, con la vida, porque día a día pues agradezco que amanecí y que puedo hacer algo por mí, ¿verdad? Y por los demás, sobre todo, por los jóvenes, por las jóvenes y por todo aquel que se interese en saber la detección oportuna del cáncer de mama, que es de lo que se está tratando ahorita en este mes de octubre, que siempre hacemos este tipo de eventos. Desafortunadamente este año no podemos hacer ninguna marcha, pero de igual manera, en forma individual, lo hacemos vía Facebook, Messenger, WhatsApp, a transmitir nosotros este sentimiento que tenemos como mujeres. No es fácil, Yasmín, nada fácil es, siempre estamos con los temores, con las dudas, con los miedos, pero pues aquí estamos, ¿verdad? Tratando de sobrellevar todo esto, el día a día, el cómo voy a vivir este día hoy, de eso se trata, de vivir día a día todo esto que nos tocó vivir, ¿sí?
Claro, y bueno, que tú eres esta prueba, ¿no? Esta prueba de que luchas constantemente, de buscar, no te has quedado en el camino y sobre todo dar este mensaje a diferentes personas que padecen esta enfermedad y también esta información, ¿no? Que platicas, son oportuna la detección temprana para que uno pueda estar mejor, ¿no? De salud. Así es, Yasmín. Siempre es para mí un gozo en mi alma poder platicar con chicas que quizá tienen todavía ese temor. Es más bien el temor a lo que vaya a salir después de una exploración. Y yo les comento, las exploraciones a temprana edad, si tú tienes una vida activa sexual a muy corta edad, desde ese momento ya tienes tú que estarte checando. No es nada doloroso, porque más doloroso es perder un seno, pierdes tu emocional, a veces llegas a perder hasta tu pareja. Es una tristeza escuchar a veces compañeras que desafortunadamente sus esposos no las entendieron y se fueron de su lado, las dejaron solas en el camino. Eso da tristeza. Y a mí, pues, me tocó la fortuna, ¿verdad?, de que tengo un buen compañero que ha estado conmigo echándome porras. A veces me decaigo y él me dice, para arriba, superaste un cáncer. Eso me hace que me eleve un poco más, ¿verdad? Entonces, yo le digo, a veces no es que nos vayamos a evitar que nos vaya a llegar un cáncer, no, pero sí podemos lograr rescatar nuestra vida por medio de exploraciones y detecciones oportunas e intervenciones oportunas. Si nosotros no hacemos eso, a veces llegamos al médico con ya una etapa 5 o 6, donde ya no podemos hacer nada, y quizá no lo hicimos porque tuvimos miedo, porque... exactamente, nos vamos a enfrentar a cosas de fuertes en los que vamos a perder cabello, vamos a perder peso, vamos a perder muchas cosas, pero creo que lo más principal ahorita es cuidar nuestra salud. Una de las cosas que estamos viviendo ahorita en este momento de pandemia, y te lo digo porque yo he platicado con compañeras, estamos completamente aisladas, encerradas. Uh-huh. ¿Por qué? Porque tenemos menos defensas, porque estamos más expuestas. No sé qué es lo que está pasando en este caso. No sé qué es lo que vaya a pasar con todo esto en que nosotros queremos, no sé, igual... ¿cómo vamos a vivir nosotros de ahora en adelante? Okay. Sí, dime, de hecho, Yasmín. Sí, son temáticas. Es que te estaba poniendo de que no habías prendido la cámara, pero ya no te quería interrumpir. Ya sé, y no te agradecemos para pues queríamos verte, ¿no? Sobre todo platicar con la audiencia, ¿no? De ese tema que es muy delicado, que es un tema que, bueno, tú ya tienes la experiencia en la cual te has enfrentado, ¿no? Con ese tema, cómo abordarlo y decirles a la población estudiantil, a la comunidad universitaria, a la sociedad en general, que nos cuidemos. No sé, es el mensaje de esta mañana, que ella, Chuyita, que ella, si bien ha sobrevivido, ha sido una guerrera, no bajemos la guardia, ¿no? Entonces, tratemos de la realización de ejercicio, una alimentación, y que si bien hay veces que lamentablemente no está en los genes, tratemos de buscar unos hábitos mejores, ¿no? Para poder sobrellevar bien nuestras vidas cotidianas. Así es, Yasmín, estamos muy de acuerdo en eso. Sobre todo, voy a hacer un énfasis en esto. Tu estado emocional nos cambia de demasiado a nosotros, ya una vez siendo intervenidas quirúrgicamente y con nuestros tratamientos, aunque estemos en chequeos médicos constantes, ahorita
me siento en una situación como vulnerable porque ya tengo más de un año que no me dan una consulta porque, pues, por todo esto que está sucediendo, ¿verdad? Entonces, como sientes una inseguridad, ¿no?, en todo esto, pero no creas tú que esto que estamos viviendo ahorita, las personas que estamos pasando por esta situación, porque nunca dejamos de preocuparnos, de decir, ¿va a volver? ¿O cómo va a volver? Cualquier cosita que nosotros sientamos en nuestro cuerpo, un cambio, inmediatamente debemos de acudir al médico. Desafortunadamente ahorita no nos están dando esa atención médica por todo esto. Y pues nos da cierta inseguridad. La verdad, yo lo he comentado con muchas compañeras. Y si yo me pusiera a preguntarle a una por una de nuestras compañeras que han estado desde que estuvieron conmigo, desde eso te estoy platicando, 13 años, 8 meses, ¿sí? ¿Cómo nos encontramos ahorita emocionalmente? Estamos desgastadas. Entonces, a veces quisiéramos echarnos porras y nos decimos, no, mira que, pues yo me siento así, pues yo me siento asá. Mira, le digo, no vamos a preguntar cómo estamos, vamos a platicar de otra cosa para salir del tema y para sentirnos mejores. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que nos están viendo y que quizá en ese momento ellas estén iniciando un proceso para un seguimiento, para un resultado, algo que le salió negativo por ahí en una mastografía, en un ultrasonido. Entonces tenemos que aportar lo que nosotros ya vivimos. ¿Por qué? Porque eso nos hace fuerte. Eso ayudamos a esas personas a que continúen en su lucha y algún día también tengan esa oportunidad de que yo he tenido de compartir con muchas personas, afortunadamente algunas ya no están con nosotros, pero lucharon hasta el último momento, lucharon. Y lo que yo les pido ahorita a la juventud, más bien que nada a la juventud, que eviten el cigarro, que eviten el alcohol, que eviten el estrés, porque eso les va a ayudar mucho, ¿sí? Independientemente de que somos mujeres, eso ya estamos en riesgo, ¿sí? Pero podemos sobrellevar las cosas, podemos salir adelante. ¿Por qué? Porque tenemos más defensas, ¿sí? No nos va a debilitar todo eso que nos está entrando a nuestro cuerpo, que es dañino, y ejercitarnos, claro, leer un libro, más que te... que te fortalezcan, ¿sí? Claro, claro. Y bueno, esa parte, ¿no?, que tú mencionas, que la actitud, ¿no? Yo pues desde que conozco aquí a Chuyita, ¿no?, la actitud que no la vence, de verdad, como ella dice, puede estar vulnerable, puede sentirse triste, agobiada, pero siempre mostrando una actitud, ¿no?, asertiva, una actitud de confianza, de amistosa, y sobre todo que acepta y trata de vencerlo, ¿no?, día a día, todo, pues este panorama, ¿no?, estas extensiones que se encuentran a su lado. Así es, Yasmín, pues tenemos que hacer frente a la vida. Todo esto que está pasando ahorita nos está dejando una gran enseñanza. Tenemos que aprender a que vinimos solos a este mundo y vamos a luchar solos. Desafortunadamente, quizá a veces no estén personas con nosotros, pero tenemos esa fortaleza, esa fe, esa confianza en que todo se va a hacer a manera de nuestro Creador, no a la manera de nosotros. Él nos da todas las herramientas para que nosotros caminemos bien, hagamos las cosas bien. Desafortunadamente a veces desobedecemos y tenemos consecuencias. Tú sabes bien que cualquier mal acto tiene su consecuencia, ¿verdad? Entonces aquí nosotros, o por lo menos yo hablo en lo personal, de que las cosas sean de la mejor manera posible, ponerme positiva, tratar de platicar mucho con la gente. Tú sabes que a mí me encanta platicar, ¿no? Sí, ya sabes, sabemos. ¿No? Sí. Me encanta platicar, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que no tengo mis malos momentos. Pero bueno, lo supero exactamente a través de una conversación que me edifica, que elijo a la persona con la que yo deseo tener una charla para motivarnos ambas, ¿verdad?
Pues aquí estamos, Yasmín. Claro, y esta mañanita, ¿no? Es para platicar este mensaje, ¿no? De ser positivos y decirle a las personas, en especial a las mujeres, que por favor nos cuidemos y hagamos esta exploración temprana, ¿no? Buscar, pues como dices tú misma, la alimentación, el ejercicio, tratar de no llegar a estos extremos y tratar de buscarnos en nuestro interior, porque al final de cuentas, como tú lo mencionas, nosotros mismos son las primeras que tenemos que aceptarnos, y sin nosotras, pues obviamente no podemos dejar que lo demás nos pueda afectar, ¿no? Así es, Yasmín, nosotros en nosotros está todo, porque nadie nos puede tomar de la mano y obligarnos o llevarnos a algo que sabemos que tenemos una responsabilidad con nuestro cuerpo, porque la salud no me la va a dar ni el amigo, ni el vecino, ni el marido, ni el hijo, ni nada. Es nuestra responsabilidad estarnos tocando, estarnos checando cualquier cambio inmediatamente. Hay que actuar. ¿Por qué? Porque una detección a tiempo es una 80, 90, 99% de seguridad que vas a continuar aquí, ¿verdad? Con nosotros. Yo sí le hago una invitación a las jóvenes ahorita que tienen una vida activa sexual muy temprana, que se chequen, que se cuiden. Yo te lo comentaba en la vez anterior que conocí una joven que no tenía ni 20 años y fue detectada con cáncer de mama. Y desafortunadamente se fue. No sé qué pasó. Ya no volvimos a saber nada hasta que el día de su fallecimiento. Entonces esas cosas te dan tristeza, porque no sabemos el por qué, porque hasta la fecha no sabemos el por qué llegamos nosotros a tener el cáncer de mama. Yo te puedo decir, yo lo tengo porque mi familia biológica lo ha tenido, ¿sí? Entonces, pues ahora yo estoy al pendiente de mis hijas, ¿verdad? Porque pues si es por genética, pues hay que cuidar esa área, ¿verdad? Y tú sabes, claro, sí, también, te lo comenté en la vez anterior, que en varones también hay. Es menos la incidencia, pero lo hay. Y aquí desafortunadamente, no, ahorita ya no hay una edad específica en que digamos, a mí ya no me va a dar porque yo ya tengo 70, 80 años. No, nada de eso. Es igual, ahora sí que es claro, parejo. El cáncer, ¿verdad? No respeta, ¿no? Entonces, No. Cuidémonos. No, nada de eso. Entonces, pues, hay que estar alertas, ¿verdad? Y sobre todo, conocer tu cuerpo, ¿sí? Sobre todo eso es lo muy importante, que tú conozcas tu cuerpo, que veas cómo son tus mamas, ¿sí? ¿Qué cambio estoy viendo yo en ellas para poder... alerta, aquí esta no está así como está esta. Entonces, pequeñas cosas que parecen insignificantes, a veces como que se te entumió la mano, como que te dolió el brazo, ya eso es un poquito de alerta, no te va a doler nomás porque sí. Entonces, es algo que lo hemos estado viendo, lo estamos checando día a día, qué síntoma apareció, qué nuevo síntoma hay, y cosas así que nos ayudan a nosotros a mantenernos aquí en la lucha, ¿verdad? Somos muchas, claro, las que estamos luchando, las que estamos tratando de sobrevivir el día a día de cómo vamos a continuar nuestra vida, ¿verdad? El tiempo que nos toque estar aquí, cómo vamos a seguir. Bueno, pues como a veces hasta como queremos, ¿verdad? Si yo le doy un maltrato a mi mente, bueno, pues me va a recibir también, ¿no? Decir, no, pues ¿qué pasó? Inmediatamente cambiamos, ¿verdad? Nuestro estado, claro, de ánimo. Claro que sí, y bueno, yo te agradezco, Chuyita, esta mañanita que nos platiques sobre esta experiencia, ¿no? Y sobre todo esta voz, ¿no? Que participe esta mañana para decirnos que nos cuidemos, ¿no? Que cuidemos nuestra salud, que es lo más importante. Te agradecemos, ¿no? Comunicación Radio Voz, te agradece tu presencia virtual, ¿no? Que ahí estuvimos contactándonos para que nos platicaras esta mañanita, y bueno, pues finalmente, ¿no? Estar al contacto, saber de lo que sucede y que el cáncer ataca a cualquier edad y que por favor tratemos de tener unos mejores hábitos en nuestra vida diaria. Así es, Yasmín.
Pues fue un gusto estar con ustedes. En verdad, que tengan un excelente día y a cuidarnos todos. A cuidarnos, así es. Pues aquí las palabras de Chuyita Preciado, quien es una guerrera, del cáncer de mama. Muchísimos años ya tiene de esta experiencia y es una portavoz, ¿no? Es una portavoz para que nos platique sobre este tema y sobre todo que no nos dejemos vencer, que de verdad mostrar siempre la mejor actitud ante los retos que nos tiene la vida. Y bueno, en esa parte finalizamos nuestro programa de Agenda 1880, no sin antes comentar el último evento que hay. Fíjense que la Universidad Autónoma de Baja California Sur tiene un evento sobre la Semana de Ingeniería en Pesquerías. Hoy inicia a las 9 de la mañana, es la inauguración. A las 10 de la mañana inicia el webinar Operación de Comité de Sanidad Acuícola de Baja California Sur. Y aquí la presencia del maestro Raúl Jiménez Villalobos, coordinador de proyectos sanidades del comité. Y bueno, esta actividad es 2 días, ¿no? Otra de las mesas que tienen es... aquí lo podemos observar, aquí más o menos lo estamos viendo, es sobre mesas de egresados, Huachinangos, una mesa de egresados, perdón, a las 12, usted puede ver un webinar sobre el Huachinango, el oro rojo de la pesca ribereña en el estado de Baja California Sur, esto de alumnos de noveno semestre, también a las 12:30 un webinar viene una investigadora virtualmente, investigadora del CINESTAP, para platicar un tema de la pesca también. Fíjate que no puedo abrir bien el archivo y mi computadora está súper lenta, así que hoy y mañana, pues esta es la invitación, ¿no? 21 y 22 de octubre, usted se puede conectar a través del Facebook del Departamento Académico de Ingeniería en Pesquería. Recuerde, hoy duración 6 horas, de 9 a 13 horas, de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Y bueno, con eso nos despedimos esta mañanita. No pudimos ver bien el archivo, solo tengo errores con mi computadora. Y bueno, aquí 1180 AM estamos con ustedes. Hasta la próxima. Mañana nos topamos con la maestra Gladys Navarro, quien nos va a platicar sobre la agenda mediática que nos trae el día de mañana a partir de las 8 de la mañana. Muchísimas gracias. Les saluda Yasmín Rodríguez en la voz, Juan Quintana en los controles técnicos. Siga aquí en el 1180 de Amplitud Modulada. Hasta la próxima.